Me entristeció la inocencia de esta joven que casi 200 mil pesos pagó, la estafaron. Ella es una atleta dominicana y yo la pude tener aquí en el mes de marzo. Quiero recordar ese caso porque tenemos noticias que son alentadoras de lo que pasó después. Realmente fue algo que me tomaron tal vez por la misma emoción de que el presidente de la República me otorgó la medalla al mérito el Día de la Mujer. De este día, Sí, 8 de marzo. el 8 de marzo. Entonces el lunes me escriben por WhatsApp una persona que es muy allegada a mí, incluso es militar, pero no fue la persona, sino la foto de la persona, y ahí fue que empezó toda la trama. Luego llamaron al Ministerio de Deporte, ahí diciendo que yo fui seleccionada, fui galardonada por el presidente por una jipeta del año, que incluso llamaron a unos de los jefes míos y le dijeron que fue de la Presidencia de la República, que me estaban llamando y no podían comunicarse conmigo. Entonces ahí fue que empezó todo el proceso. ¿Qué se supone que tú tenías que hacer para obtener la jipeta del año? Sí, bueno, realmente ellos me pidieron una cantidad de dinero, 173 mil pesos, con 143 pesos. Y lo que me dicen que eso fue para el cambio para el seguro y la placa del vehículo. Y que en el transcurso de la semana se me iba a reembolsar. Que El solamente. caso es que todo era mentira. María fue engañada, María García fue engañada, eso fue en marzo del año pasado. Yo debo decir, la policía le dio continuidad a esta investigación y ha arrestado al responsable de la estafa. Se trata de César Aldenis Veloz Pérez. Estoy pidiendo una foto de ese señor que se dedica a eso. César Aldenis Veloz Pérez, quien haciéndose pasar por funcionario, estafaba del modo en que estafó a María. Le puede parecer. A la gente, por ejemplo, usted es amigo mío, me tiene en su WhatsApp, puede aparecer la foto mía diciendo, hola, tengo un problema serio, ahora mismo estoy en una clínica y no tengo 5 mil pesos, ¿tú me lo puedes poner? Y alguien que sea amigo mío va a decir, ay Dios mío, la pobre Di, y se manda corriendo a una cuenta y entra los 5 mil pesos, no haga eso, llame, no importa que sea su hijo, su esposa, su esposo, están engañando a mucha gente con la fotografía incluso de otra persona y parece que fuera ese su número. No hagan el contacto directo. Me alegro muchísimo. Mañana le comento un poquito más del caso de María. Qué bueno que María encontraron al responsable. César Aldenis Veloz Pérez, me ha dicho el portavoz de la policía, ha sido arrestado, será llevado a la justicia. Fue responsable de esa llamada. Mañana nos encontramos aquí otra vez diciendo las cosas como es. Así que hasta mañana.